Alex. Alex. Mr. Hunter. Alex. Picture of the movies? Yeah, right here. One just more. A couple photos. One more. Yeah, that's here, it. Please. No, just a side angle. Yeah, thank you. Thank you. Well, thank that's really you. Great. Thank you so much. Bro, if you think that's nice, check this out. Oh, wow. I know, man. The place is sick. It's got like four bathrooms. You got gold-plated toilet seats in them as well. Basically. So, bruv, tell me, how's life in the Premier League treating you? Everything you thought it would be? Ah, you know, early days, mate. They've been trying to play me in your old position. Just going to take some time to get used to. Tell me about it. It's like a different world out here. Oh, yeah. Your dad taking you to the Hollywood sign. You know, planned a little Botox in the face. No time, mate. Now, but seriously, bro, I didn't realize how much traveling there is in MLS. This country is huge. Right, yeah, traveling. Come yeah. on, man. I've seen that the footage like on time. The TV. A-listers. Oh. Well, listen, mate, I'm gonna have to call you back, yeah? Why? Thierry Henry? Oh, are you serious? I'll call you later, right, yeah? Say no more, say no more. All right, man. Yo. Alex. Yeah, what's up, man? How is it going? Yeah, good. Just chilling. ¿Cómo están? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo y está todo preparado para arrancar. Ello preparado, nosotros preparado, que arranque. Hoy en nuestra pantalla, en vivo, se viene el Seattle Sounders frente a Los Ángeles Galaxy. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores, Mario. Su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Vamos a ver la pelota de LA Galaxy, comienza ya el partido. Es Hunter que corre con la pelota. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Se sacó la pelota de encima, pero no se han podido sacar la presión del rival, ni el problema tampoco. Nico Lodeiro. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan.
Muy buen anticipo del balón. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Puede venir el de la ventaja. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Ahí de cabeza la pelota del compañero. ¡Ese es Hunter! ¡Gol! Un gol tempranero, Mareto, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? El gol que llega es con la pierna que para el fútbol al menos menos utiliza. Bueno, por lo menos la tiene para subir al colectivo. ¿Quién te dice que no vengan más de estas? Arranca nuevamente el partido, 1-0. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le saca la pelota que sigue libre. Siga jugando, dice el árbitro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Puede generarse peligro desde el saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Ha quedado demostrado que Estados Unidos, Marito, le puede sentar muy bien a Alex Hunter. Ha demostrado mucha madurez, tiene buenas condiciones, marcó un gol en su primer partido, el debut en Los Ángeles Galaxy. Espectacular. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Horrible el pase, a mí me parece que este chico es daltónico. ¡Epa! ¡Esta es buena! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Grandes ambientes del fútbol en los Estados Unidos. Mario, te hago la encuesta. ¿El mejor? Seattle Sounders. ¿Te parece Seattle? Sí, la verdad que es uno de los mejores ambientes, claro. Sí, ahora que lo pienso, es difícil que lo superen. Ashley Cole. Esa pelota que se va, lateral. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. Estos muchachos andan regalones hoy. Hunter arranca el... ¡Ahí se va el espacio! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se la han robado fácil. Jonathan Dos Santos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Entra en zona de peligro. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Este es Alex Hunter. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Nico Lodeiro. Entra el jugador y quizá tenga una. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad.
ha llegado bien para cortar esa pelota. Recibe compañía. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hunter. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. El señor árbitro que nos dice... Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. El balón está suelto. Clint Dempsey. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Jermaine Jones. Sardes. Se va a escapar por la línea de cal. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué buen frentazo! Le pegó, pero se va afuera. ¡Qué buen cabezazo! Pero no fue gol. Ashley Cole. Nick. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Ashley Cole. Marito, vos de estas cosas sabés un montón más de lo que yo puedo saber. ¿Qué te pareció? Solamente queda el arquero. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Parece un cambio esperanzador. ¿Le resultará al técnico? Y ahí se viene el tiro. ¡Fonda! Cabezazo flojo y una tajada fácil. Pegadito por la banda. Era bueno, pero aún así se la quitan. Le queda todavía media hora al compromiso. Alex Hunter se acerca y crea peligro. Le va a pegar. Los Angeles Galaxy tendrá un corner. Se va a realizar un cambio. El córner que llega al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Johnny Dos Santos. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Gio Dos Santos. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Giovanni. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Jermaine Jones. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Toma la pelota y no la suelta. Le quedan 20 minutos al partido. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Le llega la pelota. Está estorbado por una marca. No controla y se le fue. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Alessandrini. ¡Gol! ¡Grosso! A este...
esta distancia, si falla Fernando, hay que echar. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Qué linda despedida le están dando a este jugador, Mario. El público le está reconociendo con una ovación. Sí, realmente es espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Giovanni Dos Santos. Recientemente le está descosiendo, Marito. Y ahora se convirtió en el referente del equipo. Jonathan Dos Santos. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo, el abran las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa. Y muy azul. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y el arquero que sale con las manos limpias. ¿Por qué no le llevan un mate con el trabajo que tiene? Ya se prepara un hombre de refresco en el LA Galaxy. Ha sido un partido de trámite, muy fácil. Toca rápido y bien. Transporta la pelota a zona de ataque. Rechaza de puños el arquero. ¡Va el bombazo! ¡Va el disparo! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Un gol que termina dándole la razón al técnico por el cambio. Este gol, sin duda, reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión por encima. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Giovanni Dos Santos. ¡Epa! ¡Esta es buena! No lo deja pasar, se queda con la pelota. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Se le escapa la pelota después de la entrada. Preciosos tacos que deja sin opciones al rival. ¡Se termina el partido! Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado. Solamente había un equipo en la cancha. Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Quimpes. Soy Fernando Palomo, ya tenemos todo preparado. Todo preparado para llevarle a ustedes lo mejor de lo mejor. Cuando dos buenas propuestas futbolísticas se cruzan, nos entusiasma mucho. Hoy se ven en el campo, en Los Ángeles Galaxy, frente al New York City FC. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? ¿Quién iba a decir que los muchachos del Galaxy iban a llegar a esta posición?
ahí nomás de ganarse un merecido lugar en las eliminatorias, antes de la llegada de Alex Hunter, todos decíamos que era imposible un puesto para el Galaxy en esa competencia, en ese otro torneo que se juega. No vamos a decir que solo para Alex Hunter es que están acá, pero es que cuando tienen al figurón dentro del once inicial, todo puede cambiar. Y definitivamente nadie puede negar que este chico tuvo una influencia increíble. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Viste que está bueno este estadio, Marito. Acá juegan de todo, ¿eh? No solamente fútbol, atento. Hay fútbol americano, ha jugado lacrosse, rugby, hasta peleas de box han hecho acá. Sí, Fernando, es un estadio espectacular, ¿eh? Tiene varios años y está impecable. Ojalá que el partido esté a la altura. Es Hunter quien tiene la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Es para pegarle. Alex Ring. David Villa. Esa pelota por afuera es peligrosa. Ahí va la pelota y pinta bien. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Córner al corazón del área. Otro tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. El rechazo de puño hacia afuera. ¡Cuánta elegancia para jugar! ¡Morales! Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Andrea Pirlo se acerca y crea peligro. Jermaine Jones. Como robarle un caramelo a un niño. Morales. Alessandrini. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. ¡Se viene Hunter! ¡Gol! ¡Es que es un cazador de goles! Fíjate que la gente ya, Fernando, habla maravillas de él. Dice que superará a su abuelo. Ya veremos. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Morales. Andrea Pirlo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Hunter. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Van Damme. Jermaine Jones. Jonathan Dos Santos. Morales. Entra en zona de peligro. Le faltó muchísimo para hacer daño. Jonathan Dos Santos. Jermaine Jones.
pudo hacer mucho más. David Villa. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. David Villa. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Jonathan Dos Santos. Sardes. Muy buena devolución. Alessandrini. Se acerca a zona de ataque. Pirlo. David Villa. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Le pega. Anda. Una pelota demasiado fácil. ¡Epa! ¡Esta es buena! Alessandrini. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan. Ahí está golpeando. Mal además. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Hunter arranca el matón, sale disparado a la zona de ataque. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. David Villa. Saque de costado para el Galaxy. Alessandrini. Sardes. Lleva la pelota a zona de peligro. Le va a pegar. La tapa, pero queda ahí. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ahí está! Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Y esta pelota que se va muy lejos. Para que guarden en la memoria cuán cerca se ha ido esta pelota. Me parecía, Fernando, que la posición era inmejorable, ¿eh? Le pega fuerte y la tiró ¿a dónde? ¿A dónde la tiró? Hemos llegado a la primera. Inicio del segundo tiempo acá en este precioso Stop Hub Center. Nos ponemos las pilas. Morales. El árbitro. Y ahora ¿qué va a hacer el árbitro? Bien sacada la tarjeta. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Maxi Morales. ¡Buen disparo! Esta era la del empate y se les ha escapado. Tendrá que esperar otra oportunidad. Aquí puede haber una oportunidad. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Alessandrini. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Estaba a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. Ya se prepara un hombre de refresco en el LA Galaxy. ¡Con Morales! Andrea Pirlo. Alex Ring.
Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Esta pelota llevaba peligro, muy buen corte de juego. David Villa. Y ahí le pega la pelota. Otra pelota que termina en las manos del arquero. A este hoy le hacen un monumento. Vaya pedazo de arquero que estamos viendo hoy. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pirlo. Muy inteligente cambio de frente. Ha conseguido muy bien ese balón. Esto es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Pirlo. Se va por afuera. Andrea Pirlo. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Esa pelota regresa. Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tirar un peluche. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Alessandrini lleva la pelota a zona de peligro. Eso es tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. El técnico que muestra su experiencia busca... ¡Fondo! ¡Buen frentazo! Si le pegaba mejor con la frente, Fernando estaría gritando el gol. Morales. David Villa. Está solo frente al arco. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. David Villa. Y el disparo que se va muy lejos. Marito, creo que si se propone pegarle tan lejos no lo consigue. No, pero hay que tener coraje para pegarle. No feo, solamente que la larga distancia. Pero fíjate cómo se despertó el público ahora, ¿eh? Por lo menos con este disparo tan malo. Marito, apenas si nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido. ¿Quiere pegarle? ¡Hunter! ¡Gol! ¡Lo perdona el chico! Han anotado a Marito y nos ha sorprendido a todos. La grada también está anonadada. Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo. Y por ahora la pizarra 2-0. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Entra el jugador y quizá tenga una. Hunter. Giovanni Dos Santos. Alex Ring. Morales. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Step up center. Please give a round of applause for today's man of the match. Number 29, Alex Hunter. Solo 2 minutitos le quedan al partido. Este es Alex Hunter. Alessandrini. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Y está todo listo para que se realice el cambio. Andrea Pirlo.
Así llegamos al final del partido. Han ganado, Mario, producto de una efectividad letal. Y claro, llegaron poquito, pero concretaron bastante. Marito, yo a vos te creo de todo. Contame, ¿cómo has visto a Alex Hunter? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Man of the match, Alex. Heck of a performance from you today. Any comment on the game? Good play comes from good coaching and good strategy. Now we all buy into the gaffer system, and it makes our jobs easier. Should the manager have gotten man of the match then? Don't see why not. Thanks, Alex. Yeah, no problem.